Estos proyectos que se enviaron tienen un punto en común, más allá de su característica laboral, que es que se refiere a tres colectivos cuya normativa vigente tenía como particularidad que, basándose en distintas razones, generaba una situación de desigualdad con respecto al resto de los trabajadores en relación de dependencia. Sin haber, a esta altura del siglo XXI, razón alguna para que estos tres colectivos se encontraran en esa situación de infraderechos, en esa situación de precariedad con la que estaban con respecto al conjunto de los trabajadores registrados en nuestro país. Y me refiero concretamente que en ese momento se enviaron, y estoy hablando del año 2010, se enviaron la ley de trabajo a domicilio, la ley de trabajadores en casas particulares y la ley de trabajo rural. Este conjunto de normas persigue entonces que los trabajadores comprendidos en su regulación tengan como piso normativo, como referencia, la ley de contrato de trabajo, sus derechos, sus beneficios, sus responsabilidades, de forma tal de producir esta búsqueda permanente que tenemos en la extensión de derechos, que alcance a todos y a todas. En particular, la ley de trabajo rural alude al colectivo de los trabajadores que se desempeñan en este ámbito y tiene como una de sus particularidades primeras el hecho de que hoy por hoy está regulada por una ley dictada en tiempos de la dictadura cívico-militar que dejó sin efecto el famoso Estatuto del Peón sancionado en 1944 como un conjunto, así como un conjunto de normas que habían sido instituidas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Esta mención al origen de facto de esta norma no es tampoco simplemente una reminiscencia histórica, sino siempre necesaria, por otra parte, siempre necesaria de dónde viene la norma que nos regula, pero que en este caso tiene la particularidad de que, por lo tanto, esa norma lleva la firma de Videla y de Martínez de Hoz, que por lo menos podemos decir que a la hora de tratarse del trabajo rural no eran precisamente alguien que eran ajenos a este ámbito, ni que no tuvieran intereses muy específicos y muy concretos a la hora de regular las condiciones de trabajo.